La peli comienza una vez que vemos a esta pequeña que se encontraba caminando cerca del mar. La pequeña se detiene en la orilla como si estuviera esperando a que alguien llegara. Años después, vemos a la pequeña convertida en una adolescente llamada Mia, que se encontraba muy abrumada por los cambios que le estaban sucediendo, ya que recientemente había abandonado su antigua escuela para mudarse a una nueva ciudad por motivos laborales de su padre. Al día siguiente, Mia estaba en su primer día de clases, donde observa a un grupo de alumnos rebeldes que nunca prestan atención a las clases. Al salir al patio, se le acerca una chica muy amable que se presenta con Mia. Sophie le pregunta a Mia por qué entró a la escuela a mitad de año. Mia le dice que a su padre le dieron un nuevo trabajo y que por eso se tuvo que mudar. Mia también le pregunta sobre el grupito que estaba sentado enfrente. Sophie le responde que ellos jamás prestan atención a ninguna clase. Luego Mia se le acerca al grupo para pedirles un poco de fuego. Los chicos le dicen que en horarios de recreo no pueden prender fuego, pero Mia les comenta que no le importa, ya que solo quiere un poco de fuego. Sin embargo, el grupo solo se ríe de ella y se marcha. Más tarde en casa, la madre de Mia la nota un poco triste, por lo que se le acerca para consolarla, diciéndole que pronto se acostumbrará a su nueva vida. Esto parece enojar mucho a Mia, ya que empuja a su madre fuertemente. Mia, al darse cuenta sobre lo que hizo, le pide disculpas. En la noche, su padre muy molesto le reclama por lo que había hecho, diciéndole que en la casa tiene todo lo que ella quiere, y aún así se estaba comportando como un salvaje. Más tarde, a Mia le costaba dormir, así que se va a la cocina para tomar agua con mucha sal, y limpia la poca que había derramado, para luego irse a acostar junto a su madre. A la mañana siguiente, el profe les pide a todos que voten por el lugar que les gustaría ir en su próxima excursión. El grupito rebelde le dice al profe que debería asignar un parque de diversiones. El profe le dice que ese lugar es para pequeños, pero estos le responden que sería divertido, así que el profe acepta colocarlo en la lista. Al comenzar las votaciones, Mia decide votar por el parque de diversiones, para así poderle caer bien al grupito de rebeldes. Más tarde, Roberto, un miembro del grupo, incomoda a Mia. Esta se le acerca al grupo de rebeldes para ofrecerles un poco de fuego. Los chicos aceptan. Sin embargo, estos se lo quitan todo, lo que hace molestar a Mia, así que decide marcharse. Gina corre para detenerla, diciéndole que los disculpe por su actitud, y le pregunta si le gustaría unirse a ellos. En eso, Sophie aparece preguntándole a Mia si estaba bien, pero esta le dice que se marche y no la estuviera molestando. Gina, al ver la rudeza de Mia, le dice que puede venir con ella a su casa si quiere, a lo que Mia acepta. Al llegar a las chicas, le hacen un par de preguntas a Mia un poco incómodas. Luego Gina le pide que la asfixie para desmayarse. Minutos después, Gina despierta y le dice a Mia si le gustaría intentarlo, a lo que Mia, para ser más interesante, termina aceptando. Al desmayarse, Mia se ve como si estuviera debajo del agua. Al despertar, Mia se levanta muy confundida, por lo que decide marcharse a su casa. Al llegar, Mia se queda observando la pecera, para luego comerse unos peces. Mia, al darse cuenta de lo que estaba haciendo, se va al baño para vomitar. Su madre, al escucharla vomitar, llega para preguntarle si estaba bien. Mia le dice que sí y que no se preocupara, ya que solo era que había comido algo en la escuela que le cayó mal. Al día siguiente, Mia se maquilla y le dice a su padre que firmara el permiso para el viaje escolar. Su padre, al ver la maquillada, se impresiona, pero solo le dice que va muy tarde al trabajo y más tarde lo firmaría. Al llegar a la escuela, Mia se siente un poco extraña con su nuevo look, por lo que se quita los aretes y su pintura labial. Allí se percata que Gina, junto a sus amigas, estaban escapando de la escuela y decide seguirlas. Seguido, llegan a un centro comercial para tomar algunas cosas sin pagarlas. Un guardia de seguridad se da cuenta de las chicas y las persigue por todo el almacén, pero las chicas logran escapar. Mia y Gina llegan a un puente para esperar a sus otras dos amigas, ya que se habían separado en la persecución. Mia y Gina se quedan mirando fijamente, como si quisieran pasar al siguiente nivel. Sí. Pero son interrumpidas por las otras dos amigas que llegan justo en ese momento. En la tarde, Mia está en su casa y se da cuenta que le ha llegado la tía regla, así que decide darse un baño. En eso, Mia se mira a sus pies y se percata de que sus dedos estaban pegando. Mia, asustada, corre a su habitación para mirar más de cerca. Su madre toca la puerta y le pregunta por qué la había cerrado. Mia le dice que simplemente se cerró sola. Al abrir la puerta, su madre le dice que dónde estaban los peces. Mia le dice que ya no le estaban gustando y decidió tirarlos por el inodoro. Esto hace enojar a su madre, por lo que la bofetea. Al día siguiente, el padre, muy molesto con Mia sobre lo que hizo, le dice que irá a la excursión como forma de castigo. Al llegar a la escuela, Mia decide no entrar a clases e irse al hospital para ser revisada. Al llegar, le cuenta a su doctora sobre lo que le estaba sucediendo a su cuerpo, después que le llegó la tía regla por primera vez, diciéndole que sus pies se habían pegado sin ningún motivo. La doctora le dice que simplemente eso no puede suceder, sin ninguna patología de nacimiento, pero Mia molesta le pide que revise sus pies. La doctora revisa y se sorprende al darse cuenta que sus dedos se estaban pegando, de manera muy extraña, así que decide hacerle unos análisis para
para determinar por qué estaba sucediendo eso. Sin embargo, Mia se asusta mucho y se marcha. Al regresar a casa, Mia revisa el álbum familiar y nota que no existe ninguna fotografía de su madre embarazada, por lo que se le acerca a su madre para preguntarle por qué no hay fotografías de ella embarazada. Su madre ignora sus preguntas, diciéndole que fuera a hacer sus deberes. Luego, Mia se va al supermercado para comprar algunas curitas, ya que le habían salido algunos moretones. Mia también se corta sus dedos pegados, a pesar de que el dolor sea muy fuerte. Al día siguiente, Mia se dirige al parque para encontrarse con Gina y sus amigos. Al pasar las horas, la chica se divierte mucho, pero Gina se pasa de bebidas y termina vomitando. Gina le dice a Mia si puede quedarse en su casa, a lo que esta acepta. En casa, Gina le cuenta a Mia cómo su madre la abandonó una vez que se divorció de su padre, y más nunca supo de ella. Además que a su padre parece no importarle lo que haga, ya que siempre está sola y puede hacer lo que quiera. Mia le dice que ojalá ella pudiera hacer lo que quisiera, debido a que sus padres no la dejarán ir al viaje escolar. Entonces Gina la ayuda a falsificar la firma de su padre. Al amanecer, los padres de Mia se sorprenden de ver a Gina, ya que Mia no les había pedido permiso, pero aún así no dicen nada. Después el profe está recogiendo los permisos en el autobús y no se da cuenta que la firma del padre de Mia era falsificada. Luego Mia recibe llamadas de su madre, pero esta no le contesta. Al llegar al parque, Mia toma unas pastillitas de mentas, lo que la hace perderse por completo. Momentos después, Mia llega en los baños llorando, desconsoladamente, ya que no tenía ombligo y sus piernas estaban totalmente moradas. De pronto se desmaya y tiene un sueño de ella nadando en el océano. Momentos después llegan sus amigas, que al verla tirada la levantan muy asustadas, ya que piensan que le ha ocurrido algo, pero Mia les dice que no se preocupen. Ya en casa, los padres están muy molestos con Mia por haberse ido sin permiso al viaje escolar, así que le dicen que por su actitud la llevarán a terapia. Sin embargo, Mia no les cuenta sobre lo que le estaba pasando. En la noche, Mia no puede dormir ya que siente demasiada calor, por lo que se quita toda la ropa para dormirse en el suelo. Al despertar, Mia se sorprende de ver cómo el suelo estaba lleno de mucha piel escamosa y decide esconderla debajo del colchón para que sus padres no se dieran cuenta. Al estar en clases, el profe les muestra a todos la disección de un pez. Al finalizar la clase, todos los alumnos se van, excepto Mia, que se queda para devorarse el pez descontroladamente. En eso Sophie la observa y Mia la chantajea, diciéndole que si llega a decirlo en los pasillos la mandará con San Pedro, sin ninguna piedad. Luego, Mia y Gina estaban en la habitación de la madre para revisar algún documento que reflejara que Mia era adoptada. Sin embargo, justo en ese momento llega su madre, que al verlas revisando sus pertenencias se molesta muchísimo. Al día siguiente, los padres se van a una fiesta, pero Mia no quiso ir con ellos. Al marcharse sus padres, Mia se acerca al acuario para comerse los nuevos peces de su madre. En la noche, Mia se dirige al lago para una fiesta. Momentos más tarde, Gina se pierde en el lago, ya que estaba muy ebria. Mia, al darse cuenta de esto, rápidamente se lanza al lago para rescatarla. Allí, Mia se siente muy extraña, así que se marcha a su casa. Al llegar, se percata de que le han salido branquias, lo que le permitió poder moverse debajo del agua muy fácilmente. Después, Mia se está quitando la piel negra de sus piernas. En ese momento llega Gina, y al verla le pregunta qué le estaba pasando. Mia le dice que se aleje, pero en eso Gina vomita y Mia, muy molesta, le grita que se fuera. Días después, Mia llega a una fiesta y se pasa de copas y baila muy acaramelada, llamando la atención de los demás chicos que se aprovechan de ella. De pronto Gina llega para detenerla en lo que estaba haciendo y le dice que no debería hacer esas cosas, ya que aún no sabe qué tiene en sus piernas. Los chicos, muy curiosos por saber qué tenía en su pierna, le quitan sus pantalones, donde le ven sus piernas negras y llenas de escamas, por lo que se asustan mucho y se marchan, ya que piensan que Mia estaba enferma. Mia sale de la fiesta y corre a su casa. Sin embargo, mientras va en el camino, siente que sus piernas no pueden mantenerse más en pie. Al llegar en casa, Mia recibe una llamada de Gina, pero la cuelga. Al día siguiente, Mia despierta y se ve que en vez de piernas tenía una larga cola de sirena. Mia, muy asustada, se arrastra hasta la bañera para llenarla de agua y deja el grifo abierto, inundando toda la casa. Momentos después, Gina llega en casa de Mia y al verla convertida en sirena se impresiona muchísimo. Mia le dice que si puede llevarla al mar, a lo que Gina acepta y la suben en su camioneta. Cuando llegan, Mia llama a su mamá y le dice que los quiere mucho. Al pasar las horas, Mia le dice a Gina que ya es hora de partir y le agradece por haberla ayudado. Mia se arrastra hasta el mar para adentrarse en lo profundo e iniciar una nueva vida junto a los peces. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Y así termina esta peli. Un saludo a todos los que están en pantalla. No olvides que si te gustó el video puedes dejar tu poderoso like, suscribirte al canal, ya que con eso me estarías ayudando un montón. Y por aquí te dejo otro video. Chao, chao. Y esto fue Blue My Mind.